primera medida que se tomó es que el incentivo, el apoyo a la carga del grano ya no era de 20 mil pesos, sino de 60 mil pesos, con los cuales los caficultores de Colombia pueden contar a partir de ayer, 60 mil pesos por carga. Y en segundo lugar, y es el logro más importante, que a partir del 10 de diciembre se va a establecer la mesa de trabajo por la caficultura, donde tienen representación los caficultores, los productores de a pie, el gremio en cabeza de la federación, el gobierno y por supuesto el Congreso. Allí en esa mesa se van a debatir toda la crisis del café para apostarle a las alternativas de solución en el mediano y largo plazo. Se tendrá que hablar, por supuesto, del precio, pero se tendrá que hablar de cómo somos capaces e imaginativos para bajar los costos de producción, de cómo somos capaces e imaginativos para caminarle a la investigación, a la transferencia de tecnología, con variedades que nos den producción similar o superior a la de nuestra competencia, Brasil, Vietnam, que hoy están produciendo más de 20 cargas por hectárea y nosotros producimos menos de la mitad. El logro importante fue la intervención oportuna del Senado de la República con la creación de la Comisión por el Café. Yo quería rendir ese informe. Es un logro de los caficultores que hoy tienen que agradecerle al Senado de la República. Con el reconocimiento de los 60 mil por carga de café en esta cosecha, es apenas un paliativo importante, sí, pero no definitivo, para lo que debe de ser la solución a las políticas de los cafeteros. Estoy de acuerdo, honorable senador Villalba, en el sentido de que hay que buscar cómo se le disminuye el costo a la producción para que no sea de 60 o 65 mil pesos, sino de menos. De lo contrario, no es posible subsistir. Aunque la federación esté anunciando hoy que va a llegar a los dos dígitos en la producción, no es tampoco la solución, sin duda alguna. Yo creo que aquí las políticas tienen que ser más de fondo en cuanto a los procesos que hay que acompañar a todos los cafeteros para que entreguen el producto más procesado ante el comercio internacional. La crisis no puede ser peor por dos razones, señor presidente. La primera, porque la cosecha es bajísima. Si bien nos va, vamos a estar por encima de 7.5 millones de sacos, y recordemos que en Colombia se alcanzaron a producir unos 17 millones de sacos. Estamos importando la mitad del café que se consume internamente. Y además tenemos un precio malísimo, malísimo. Eso es lo que ha generado enormes movilizaciones cafeteras, organizadas principalmente por la Unión de Cafeteros, que si no se toman medidas bastante superiores a las tomadas, muchísimo más fuertes, se va a seguir profundizando la crisis del sector, y yo no quiero ni imaginarme lo que pueda suceder el año entrante en esos 600 municipios donde se están arruinando los campesinos y los pequeños y medianos empresarios, pero se están quebrando también los empresarios más importantes del sector, para dejar constancia de la importancia de que el Senado de la República siga acompañando estas movilizaciones y estos reclamos hasta que logremos una atención suficiente del Gobierno Nacional. Si bien es cierto, esto no soluciona el problema cafetero de Colombia, y comparto con usted, senador Robledo, lo que usted acaba de decir, no es menos cierto, presidente, esto es importante recalcarlo, que hoy debiéramos estar con vías obstruidas en Colombia. Mientras estamos en esta plenaria, seguramente no existiría la libre locomoción de más de la mitad del país, motivado en la presión mediante el paro cafetero que había sido anunciado y que hoy debería estar obstruyendo las vías. Si no es por este Senado, en la intervención juiciosa en 4 semanas que hicimos, hoy Colombia no estaría en la libre locomoción que hoy está. Claro que no es suficiente, y por eso empezamos la segunda tarea en la instalación de la mesa
para iniciar el diálogo constructivo a superar los problemas de fondo del sector cafetero. Por eso, 80 mil millones de pesos que hemos logrado conquistar para este apoyo directo en el precio a los cafeteros no es suficiente, claro que no es suficiente. Pero los cafeteros reciben este apoyo del gobierno del presidente Santos a instancias del Senado de la República como un mensaje de confianza hacia los productores de parte del gobierno y de parte del Congreso. Que de la misma manera las organizaciones de los caficultores se prepararon de manera seria aportando cifras para poder tener toda la ilustración y para poder reclamar al unísono la atención del gobierno nacional. Pero también el gobierno nacional, señor presidente, el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, cuando decidió intervenir de manera directa en esta crisis de la caficultura, pues se vio la dinámica a nivel nacional en el cual obviamente hubo voluntad del gobierno nacional y a su instancia de la mesa directiva del Senado, pues la verdad que registramos complacido estos aportes que si bien no son los suficientes, por lo menos lograron que el sector de la caficultura recibiera un alivio y de esta manera se detuvo el paro que hubiera sido también de nefastas consecuencias. Es solo por esta cosecha es corta, no alcanza ni siquiera con los 65 mil pesos seguramente a los costos de producción, pero que es una ayuda importante. Hay que decir que esto lo están padeciendo otros sectores, los bananeros, los algodoneros y muchos otros sectores. Luego yo sí creo que le asiste a este Congreso buscarle un problema y una salida estructural, no solamente a los cafeteros, sino al sector agrícola con vocación exportadora. Y allí, yo creo, presidente, nosotros vamos a traer mañana una propuesta, la voy a traer personalmente, la voy a llevar al partido de la U y la voy a traer en lo que tiene que ver con el sistema de regalías. Nosotros tendremos que buscar de fondo una salida a lo que es la grave crisis de la agricultura causada básicamente por la revaluación y causada básicamente por la baja productividad que estamos teniendo por los mismos climas, por el mismo cambio climático y por los mismos problemas que tenemos en el campo.